al Estadio Hernando Siles. Felicitación por sus cumpleaños a Marcelo Claure, quien esperaba un lleno total. Inició las acciones en un duelo electrizante, donde Ramiro Vaca abrió el marcador para Bolívar y la molestia de Pablo Godoy. Falta de Joel Caralicho hacia Ronnie Fernández y el reclamo de Walter Flores. El chileno erró el penal, pero el apoyo celeste continuó. En el complemento, el duelo terminó empatado 2-2. Presión y nerviosismo en el cuerpo técnico de FC Universitario, que terminó con Pablo Godoy expulsado y muy molesto, abandonó el campo de juego. Penales en el Siles, Olivares y Lampe con buena actuación. Bolívar fue superior desde los 12 pasos. Da Costa, Villamil y Algarañaz fueron letales con Olivares, mientras que Lampe brilló al tapar a Monteiro y Llanos. Con sufrimiento, la Academia Paceña pasa a semifinales, mientras que la visita, con lágrimas en los ojos, queda eliminado de la Copa Tigo. Sports.